hoy tengo un tema. Och idag har jag ett tema. Y quiero antes de eso que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3. Innan det vill jag att du följer med till Galaterbrevet 3. Gálatas capítulo 3. Galaterbrevet 3. Verso 1. Och vers 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. Pero quiero que se fijen la primera parte. Jag vill att ni ser den första delen. O Gálatas, insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Dåraktiga galater, vem har förhäxat er så att ni inte ska lyda? La versión JBS dice así: Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? I en annan version så står det: vem har förhäxat er så att ni inte ska lyda sanningen? Otra versión, la NBV, dice: oh Gálatas, qué estúpidos que son. ¿Quién los embrujó? I en annan version så står det: galater, vad dumma ni är. Vem har förhäxat er? Y otra versión dice, la TLA: ay Gálatas, qué tontos que son ustedes. Hasta parece que les hicieron brujería. I en annan version står det: galater, vad dumma ni är. Det verkar som att ni har blivit förhäxade. Y quiero hablarle por unos minutos sobre la brujería contra tu llamado. Häxeriet emot ditt kall. La brujería contra tu llamado. Häxeriet emot ditt kall. Usted en estos días tiene que saber que el Señor lo ha escogido a usted para que sea parte de un ejército y de un nuevo mover de gloria. Du måste veta att Herren har utvalt dig för att vara del av en armé och en rörelse av härlighet. Y yo escuché una palabra esta madrugada que me dijo el Señor. Och jag hörde ett ord i gryningen som Herren talade. Que él va a adiestrar tus manos para la batalla. Att han ska rusta dina händer för striden. Levante sus manos, mueva sus dedos. Lyft dina händer, rör dina fingrar. Y diga conmigo: mis dedos. Och säg: mina fingrar. Van a ser adiestrados para la batalla. Ska rustas för striden. Aleluya. Así que usted tiene que prepararse en estos días. Du måste förbereda dig i dagarna. Porque el Señor te ha traído con ese propósito. För Herren har tagit hit dig med det syftet. Yo quiero que usted entienda lo que ocurre aquí a esta iglesia. Du måste veta vad som händer den här församlingen. Esta es una de las iglesias que más, o una de las iglesias que más dolor le causó al apóstol Pablo. Det här är den församling som orsakade mest smärta för aposteln Paulus. Cada iglesia que él fundó fue diferente. Varje församling han grundade var annorlunda. Hubieron iglesias que le dieron profundo gozo. Vissa församlingar gav honom en djup glädje. Habían algunas iglesias que eran muy dadivosas. Andra var väldigt givmilda. Otras eran muy mezquinas. Andra var väldigt snåla. Unas iglesias lo honraban mucho. Några församlingar hedrade honom mycket. Después había otras donde Pablo tenía que defender su liderazgo y su ministerio apostólico. Sen fanns det andra som han var tvungen att försvara sitt ledarskap för. Habían unas muy grandes, otras más pequeñas. Några som var stora, andra som var små. Y la iglesia de Galacia es una de las iglesias que le genera tanto dolor al apóstol Pablo. Och församlingen i Galatien var den som orsakade så mycket smärta i aposteln Paulus. Es la única carta donde el apóstol Pablo, por lo visto, escribió la carta con las letras más grandes que usted puede imaginar. Och det är det enda brevet som han har skrivit med de största bokstäverna du kan föreställa dig. Dice el capítulo 6, verso 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
I 6:11 står det: "Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand." Porque hubieron cartas que el apóstol Pablo las recitaba y otro escribía. För det fanns brev som han skrev. Pero la carta a los Gálatas. Men brevet till Galaterna. Pablo la escribió con su propia mano y la escribió con las letras más grandes que usted se puede imaginar. Skrev han med egen hand och med stora bokstäver. Porque Pablo está molesto. För att Paulus, han är upprörd. Pablo está enojado con la iglesia. Han är arg på församlingen. Les dice palabras muy fuertes. Han säger hårda ord. Les dice: ¿qué les pasó? Han frågar, vad har hänt? ¿De dónde se les metió esta estupidez? Var har ni fått den här dårheten? ¿Por qué se han vuelto tontos? Varför har ni blivit så dumma? Y luego usa una palabra. Sen använder han ett ord. ¿Quién os fascinó? Vem har förhäxat er? ¿Quién les hizo brujería? Vem har gjort häxeri mot er? Porque la única conclusión del apóstol Pablo, för aposteln Paulus enda slutsats, es que esta iglesia que había empezado tan bien, är att församlingen som hade börjat så bra, una iglesia que había comenzado de una forma tan gloriosa y poderosa, som hade börjat på ett så mäktigt sätt, había comenzado a irse por el camino más equivocado, hade nu börjat vandra på helt fel väg. Y Pablo quiere saber de dónde salió esta locura. Och Paulus vill veta varifrån den här galenskapen kommer. La iglesia a los Gálatas, församlingen i Galatien, es una iglesia que está teniendo severos y grandes problemas. Är en församling med allvarliga problem. Es una iglesia que ha comenzado bien pero está terminando mal. De har börjat bra men slutar illa. Y Pablo dice: algo se les metió, una locura se les metió a ustedes. Och Paulus säger: ni har fått för er någon galenskap. Y esta locura, och den här galenskapen, es debido a algún tipo de brujería que ustedes o alguien se ha hecho. Beror på något häxeri som ni eller någon annan har gjort. Y por eso usted tiene que aprender cosas de cómo opera el mundo espiritual. Så du måste lära dig om hur den andliga världen fungerar. Y cuando yo te hablo de brujería contra tu llamado, och när jag talar om häxeri mot ditt kall, te quiero hablar de que hay ciertas cosas que el mundo espiritual trabaja para estancar, perturbar y confundir a los que sirven a Dios. Så vill jag tala om vissa saker som mörkrets rike gör för att förvirra rikets barn. A veces el brujo, häxan kan ibland, es uno que está allá afuera, vara någon där ute. A veces el brujo, men ibland, es alguien que está aquí adentro. Är häxan någon här inne. Y a veces el brujo, och ibland är häxan, eres tú mismo. Du själv. Usted tiene que aprender a conocer, du måste lära dig att lära känna, el tipo de brujería que se te mete en la cabeza cuando de repente cosas raras, bruscas comienzan a entrar en tu mente, en tu cabeza, pensamientos y sentimientos que no acostumbras a tener. Häxeriet, det är när du börjar tänka tankar och har känslor du inte brukar ha. Por eso aquí el apóstol Pablo, so, aposteln Paulus, él dice: hay una razón de por qué se les activó esta locura. Han säger, det finns en anledning till att det här har aktiverats. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Y andra Corintios 11 o 3. Reina Valera dice: sí, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Andra Corintios 11 3. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. La versión Dios habla hoy dice: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura a Cristo. I en annan version så står att jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen luras och vändas bort. Dice otra versión: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados, sean distraídos de un compromiso puro y sincero a Cristo. I en annan version så står det: jag är rädd att så som ormen med sin list lurade Eva, så ska han också vilseleda era tankar från ett rent överlåtande. Usted tiene que saber que Satanás nunca se va a rendir contigo. Satan kommer aldrig ge upp om dig. Nunca. Aldrig. Satanás va a pelear por ti. Han kommer att strida för dig. Él va a hacer todo lo posible. Han kommer göra allt han Él kan. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance. Allt han kan. Para en algún momento poder influenciar tu vida, atraparte, engañarte y destruirte. För att i någon stund kunna fånga dig, lura dig och förgöra dig. Nada es más peligroso. Det finns inget farligare. Que tratar de ignorar
las operaciones del enemigo. Än att försöka ignorera fiendens verk. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoramos sus planes, sus maquinaciones. För att Satan inte ska överlista oss, så är vi inte okunniga om hur han verkar. Y Satanás busca algo de ti. Och Satan söker någonting. Satanás busca algo de ti. Han söker någonting i dig. Penetrar tus sentidos y penetrar tus pensamientos. Att genomtränga dina sinnen. Usted tiene que escribir eso. Och dina tankar, du måste skriva. Satanás upp busca penetrar dos cosas en tu vida. Satan vill genomtränga två saker i ditt liv. Tu mundo mental y tu mundo emocional. Din mentala och din känslomässiga värld. Si el enemigo logra infiltrarse. Om fienden lyckas infiltreras. En tu mundo mental y en tu mundo emocional. I din mentala och känslomässiga värld. Él va a comenzar a plantar ciertas semillas que no dan fruto de un día para otro, pero que van a ir creciendo poco a poco. Kommer han börja plantera frön som kommer att växa lite i taget. Por eso usted tiene que cuidar su huerto. Så du måste vara rädd om din lustgård. Le dije que usted tiene que cuidar su huerto. Du måste ta hand om din lustgård. Porque en tu huerto la serpiente no debe tener lugar. För ormen ska inte ha någon plats där. Ahora, ¿cómo engaña Satanás? Hur lurar Satan? Vuelve a 2 de Corintios 11. Gå tillbaka till 2 Korintierbrevet 11. Dice que él viene a tratar de penetrar vida emocional, vida mental, pero con un propósito. Det står att han vill genomtränga det känslomässiga och mentala, men med ett syfte. 2 de Corintios 11. 2 Korintierbrevet 11. Para distraer, para extraviarnos. För att distrahera oss, vända oss bort. Para extraviar nuestros sentidos. För att vilseleda våra sinnen. De la fidelidad a Cristo. Från den uppriktiga troheten mot Kristus. Satanás busca algo. Satan söker någonting. Que tú le seas infiel a Dios. Att du ska vara otrogen mot Gud. Satanás busca. Satan söker. Él pelea. Han kämpar. Por tu infidelidad a Cristo. För din otrohet mot Kristus. ¿Cómo lo logra? Hur lyckas han med Segunda det? De Corintios, Andra Korintierbrevet, capítulo 11, 11, verso 14. Vamos, léalo fuerte conmigo. Läs det högt. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, aquí dice se transfigura, pero la Reina Valera me gusta como dice, se disfraza como ángel de luz. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Por eso cuesta atrapar al diablo. Därför är det svårt att fånga el djävulen. Diablo nunca se te va a presentar como tinieblas. Djävulen kommer aldrig visa sig som mörker. Se te va a presentar como ángel de luz. Utan som en ängel av ljus. Por eso te engaña. Det är därför han bedrar dig. Por eso uno tiene que crecer en discernimiento. Det är därför man måste växa i urskiljning. Si usted piensa que Satanás se le va a aparecer a usted en la noche con un tenedor, con una cola larga, vestido de rojo y con dos cachos, usted se equivoca. Du tror att Satan kommer visa sig för dig mitt i natten med två horn, så har du fel. Él si te quiere destruir se va a presentar siempre como un ángel de luz. Om han vill förgöra dig kommer han alltid visa sig som ljusets ängel. Para que usted crea. För att du ska tro. Que todo lo que te va a decir. Att allt han kommer säga till dig. Viene de Dios. Kommer från Gud. Y finalmente atraparte y así destruirte. Och slutligen fånga dig och förgöra dig. Si usted va a ser parte del ejército que va a conquistar con nosotros. Om du ska vara del av armén som ska erövra med oss. Usted en estos días va a tener que aprender a caminar en el discernimiento de espíritus. Måste du lära dig att vandra i urskiljning av andar. Por eso dice la palabra que así como la serpiente engañó a Eva. Därför står det i ordet att så som ormen förledde Eva. Aquí yo quiero que usted como mujer atrape algo. Som kvinna vill jag att du ska fånga någonting här. Porque la serpiente va a buscar momentos emocionales difíciles en tu vida para penetrar tu vida mental como emocional. Ormen kommer att komma i stunder av känslomässiga attacker. Nosotros los hombres no somos tan emocionales como las mujeres. Vi män är inte så känslomässiga som kvinnorna. Nosotros somos más racionales. Vi är mer rationella. Ustedes son más emocionales. Ni är mer känslomässiga. Y cuando tú estás pasando un momento de emoción donde tu vida emocional está turbulenta, confundida y está rara, Satanás va a aprovechar ese momento para penetrar. Satan kommer att utnyttja en känslomässigt svår tid för att tränga in i dina sinnen. Por eso declare conmigo, yo soy libre de toda trampa. Säg, jag är fri från alla fällor. Y yo recibo discernimiento. Jag tar emot urskiljning. Para detectar al enemigo. För att upptäcka fienden. En mi vida. I mitt liv. En mi casa. I mitt hem. Y en mi célula. Och i min cell. El diablo no tiene lugar en mí. Djävulen har ingen del i mig. Halleluja. Halleluja. El diablo no tiene lugar en ti.
Djävulen har ingen del i dig. Déjame hablarte de tres tipos de brujería. Låt mig tala om tre slags häxeri. Número uno, la hechicería externa. Det första är det yttre. La que viene por brujos que intentan maldecir al pueblo de Dios. Den som kommer genom häxor som vill förbanna Guds folk. En estos días en IMC Concepción en Chile. I IMC Concepción i Chile. Me escribí el pastor Francisco. Pastor Francisco skrev till mig därifrån. Han tenido un ataque de brujos. Och berättade om en attack av häxor. Han tenido diferentes personas, gatos con las cabezas cortadas, tiradas afuera de sus casas. De har hittat katter med avhuggna huvuden utanför sina hus. Gente de forma extraña se ha comenzado a enfermar. Människor har börjat bli sjuka på ett konstigt sätt. Así que en estos días hemos entrado en un tiempo de clamor, de ayuno y también a derrotar estas obras de las tinieblas, porque la sangre de los gatos, perros y gallinas nunca van a tener más poder que la sangre del Cordero Santo de Dios. Så vi har gått in i en tid av bön och fasta, för det blodet har inget, aldrig större kraft än Jesu blod. Pero Dios aborrece la brujería. Men Gud förkastar häxeriet. Deuteronomio capítulo 18 verso 10. Femte Moseboken 18:10. Deuteronomio capítulo 18 verso 10 dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, tecken, tydning, svartkonst eller häxeri. Verso 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ingen som utövar besvärjelse, konster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vidrigheter skull fördriver Herren din Gud dig för dem. Dios aborrece la brujería. Gud förkastar häxeriet. Dios aborrece cuando un creyente cree en la buena suerte. Gud avskyr den troende tror på turen. Hoy hay creyentes que creen en el horóscopo. Idag finns det troende som tror på horoskop. Todo eso es brujería. Allt det där är häxeri. Todo eso abre puertas en la mente y puertas en el alma. Det där öppnar dörrar i sinnet och själen. La lotería es parte de la brujería. Lotteri är del av häxeri. Porque eso no es fe, eso es creer en la suerte. För det är inte tro, utan det är att tro på turen. Todo ese mundo de los juegos es un mundo de brujería. Spelvärlden är en värld av häxeri. Por eso usted tiene que tener cuidado. Så att du måste vara försiktig. Porque a Dios no le agrada eso. För det behagar inte Gud. Ni que usted lo lea, varken att du läser ni que usted participe de eso. Eller att du deltar i det. Ahora yo sé que estamos en un retiro de obreros. Jag vet att vi är på ett arbetarläger. Y que usted lo entiende. Och att du förstår pero det här. Pero hay gente mirando estos discipulados. Men det finns de som tittar på det här. Cristianos en diferentes partes del mundo que quizás por ignorancia están haciendo y siendo parte de cosas brujas que no agradan a Dios. Som på grund av okunskap deltar på häxeri som inte behagar Gud. ¿En qué mundo cabe? En qué cabeza cabe? Vem kan förstå que un país tan secular y tan ateo como Suecia, att ett land som är så sekulärt och ateistiskt som Sverige, cuando llega Halloween se vuelven todos locos. När Halloween kommer så blir alla helt galna. Hace 20 años atrás en este país Halloween no se practicaba. För 20 år sedan så praktiserade man inte Halloween i det här hoy landet. En Suecia es una fiesta nacional. Men idag är det en nationell fest. Las guarderías, på förskolorna, las escuelas, på skolorna, a los niños, barnen. Toda una semana de cuentos de fantasmas, cuentos de brujos, cuentos de adivinación, y todo el país metido en algo muy raro. Under en hel vecka så är landet involverat i någonting som är så konstigt. Porque cuando hay una ausencia de Cristo en un país, när det finns avsaknad av Kristus i ett land, el hambre espiritual no se va. Så försvinner inte den andliga hungern. ¿Sabe por qué Satanás pelea para crear un vacío de Cristo? Vet du varför Satan kämpar för att det ska finnas ett tomrum av Kristus? Porque todos tenemos necesidad de algo espiritual. För alla vi har ett behov av det andliga. Y Satanás lo quiere llenar con brujería. Och Satan vill fylla det med häxeri. Pero yo reprendo a Satanás en este país. Men jag näpser Satan från det här landet. Yo reprendo la brujería. Jag näpser häxeriet. Yo reprendo toda obra del diablo. Jag näpser djävulens verk. Y yo declaro sobre ti. Och jag bekänner över dig. Una protección tan poderosa. Ett så mäktigt beskydd. Que cuando Balak, att när Balak contrate a Balaam para maldecirte a ti,
anlitar Bileam för att förbanna dig. Balaam va a tener que decir de ti como dijo de Israel. Kommer Bileam behöva säga om dig som han sa om Israel? Te dije que los brujos van a tener que decir lo que Balaam dijo de Israel. Häxorna måste säga det Bileam sa om Israel. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Jag kan inte förbanna det Gud har välsignat. Aplauda al Rey de Gloria. Grite conmigo, Satanás no podrá maldecir. Satan kan inte förbanna. Lo que mi Dios todopoderoso ya ha bendecido. Det Gud redan välsignat. Pero usted tiene que saber. Men du måste veta que la brujería es real. Att häxeriet är verkligt. Yo he tenido unas experiencias con el reino de las tinieblas que yo no las cuento. Jag har haft upplevelser med mörkrets rike som jag inte berättar. Y tampoco berättar. Las voy a contar en esta administración. Jag kommer inte heller berätta om det nu. Porque no me gusta darle una gloria excesiva a la obra del diablo. För jag vill inte förhärliga mörkrets rike. Pero la brujería es real. Men häxeriet är verkligt. Usted tiene que saber que hay brujos trabajando y haciendo trabajos ocultos contra iglesias. Det finns häxor som arbetar dolt emot contra apóstoles y pastores. Emot apostlar, emot pastorer. Y cuando usted tiene familiares que participan de brujería, och när du har familjemedlemmar som deltar i häxeri, usted tiene que saber que también ellos pueden hacerte algo a ti. Måste du veta att de också kan göra någonting emot dig. Y por eso uno tiene que tener las puertas cerradas en el alma. Därför måste man ha stängda dörrar i sin själ. Porque usted no puede tener nada que le dé poder al diablo entrar. För du kan inte ha någonting som ger djävulen kraften att komma in. La brujería no tiene poder. Häxeriet har ingen kraft. Si usted tiene las puertas cerradas. Om du har stängda dörrar. Pero si usted está con un pie en la iglesia. Men om du har en fot i församlingen. Y un pie en el mundo. En fot i världen. Usted está sirviendo al Señor con un pie. Du tjänar Herren med en fot. Pero tiene ídolos en su vida. Men har avgudar i ditt tiene liv. Pornografía en su vida. Du har pornografi i ditt tiene liv. Resentimiento en su alma. Participa del mundo. Du deltar i världen. Va a la iglesia. Går till kyrkan. Pero también participa de las fiestas. Men deltar också av högtider. Sirve al Señor. Du tjänar Herren. Pero le gusta su discoteca. Men du tycker om att gå på diskotek. Le gusta estar en la iglesia en un retiro, pero también participar de las tinieblas. Usted tiene las puertas abiertas. Om du både är i ljuset och mörkret så har du öppna dörrar. Usted es candidato perfecto. Du är en perfekt kandidat. Satanás sabe. Satan vet. Que si tú le abres una puerta. Att om du öppnar en dörr. Él no viene por algo, él viene por todo lo que tú tienes. Kommer han inte efter någonting utan efter allt du har. Por eso usted tiene que cuidar su vida. Póngase la mano en el pecho. Lägg handen på ditt hjärta. Y declare conmigo, yo necesito cerrar toda puerta al enemigo. Och säg, jag måste stänga alla dörrar till fienden. Porque el diablo no tiene nada en mí. För djävulen har ingenting i mig. Segunda hechicería. Andra häxeriet. Galatas 5:17. Galaterbrevet 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Tú es el espíritu de Dios y tu carne están en pelea constante. Guds ande och ditt kött är i ständig strid. Verso número 19. Vers 19. O verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Vers 18, men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice esto. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Köttets gärningar är uppenbara, sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan. Y por eso usted tiene que tener cuidado con su carne. Därför måste du vara försiktig med ditt kött. ¿Qué es carne? Vad är kött? En la Biblia carne es alma no crucificada. I Bibeln så är det en själ som inte är korsfäst. En la palabra de Dios. I Guds ord. Carne es alma no crucificada. Så är köttet en själ som inte korsfäst. Cuando usted tiene alma no crucificada, tu alma, tus propios sentimientos se pueden volver en el punto perfecto para que Satanás pueda penetrar y estorbar tu vida. Och när din själ inte är korsfäst så är det den perfekta tillfälle för att Satan ska kunna ha tillträde till ditt liv. Tu alma puede ser bruja. Din själ kan vara en häxa. Todo lo que usted siente no viene de Dios. Det du känner, allt det du känner kommer inte från Gud. Le dije que no todo lo que usted siente viene de Dios. Allt det du känner kommer inte från Gud. Usted no va a ver a Jesús en ningún momento diciendo que él siente. Du kommer aldrig se att Jesus säger jag känner. Pablo no lo va a escuchar diciendo que él siente. Paulus känner inte. Porque el mundo del sentimiento es raro. För känslovärlden är konstig. Y la mujer se tiene que cuidar extra. Och kvinnan måste vara extra försiktig.
Porque la mujer, donde es más emocional, también discierne muchas cosas. Y cuando la mujer está bien, puede darle en el clavo a lo que está sintiendo. Pero cuando está mal, en vez de edificar, destruye, porque cree que siempre lo que siente viene de Dios o lo que siente está bien. Istället för att bygga upp så river hon ner. Tu alma puede ser bruja. Din själ kan vara en häxa. Y por eso usted tiene que tener su vida emocional y sentimental bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Därför måste du ha dina tankar och känslomässiga liv under Helige Andes kontroll. Por eso quiero que declare conmigo estas palabras. Säg de här orden med mig. Yo no dependo de mi alma. Jag beror inte på min själ. Yo dependo del Espíritu Santo. Jag beror på den Helige Ande. Y hoy recibo discernimiento. Idag tar jag emot urskiljning. Para detectar todo sentimiento. För att upptäcka alla känslor. Que no viene de Dios. Som inte kommer från Gud. Que viene de mí. Som kommer från mig. O que viene del enemigo. Eller som kommer från fienden. Y hoy yo reprendo de mi vida. Idag näpser jag från mitt liv. Todo pensamiento y sentimiento brujo. Alla tankar och känslor som är från en häxa. Porque Satanás no tiene lugar en mí. För Satan har ingen plats i mig. Y aquí te quiero mostrar un tercer tipo de brujería. En tredje slags häxeri. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, verso 16. Följ med mig till Apostlagärningarna 16, 16. Hechos capítulo 16, verso 16. Apostlagärningarna 16, 16. ¿Está recibiendo? ¿Tar ni emot? ¿Está aprendiendo? Lär ni er. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En gång när jag på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare, de förkunnar för er en väg till frälsning. Por eso es importante. Därför är det viktigt que usted capte lo que dice este pasaje. Att du förstår vad det står här i det här stycket. Porque dice la palabra de Dios. Det står i Guds ord. Dice la palabra de Dios. Det står i Guds ord. Que cuando Pablo iba a predicar, att när Paulus skulle predika, apareció un espíritu de adivinación. Så dök en spådomsande upp. Ahora quiero que lo capte como lo dice el griego. Jag vill att du ska se hur det står på grekiska. Dice el griego. På grekiska står dice det. El griego. På grekiska står det. Dice la palabra. Det står i ordet. Que vino una mujer con un espíritu llamado el espíritu de Pitón. Att det kom en kvinna som hade Pytons ande. Y te quiero hablar un poco sobre el espíritu de Pitón. Och jag vill tala lite om Pytons ande. Lo que dice aquí el idioma griego. Vad det står här på grekiska. Porque usted va a tener que aprender. För du måste lära dig. A entender cómo operan las tinieblas. Att förstå hur mörkret verkar. Por eso yo quiero que se vaya preparando, porque usted tiene que volver a su casa, a su ciudad, a deshacer las obras del diablo, y yo te voy a enseñar cómo lo tiene que hacer. Du ska förbereda dig för att hem och avväpna fienden. Ahora usted tiene que saber que hay un espíritu llamado el espíritu de Pitón. Det finns en ande som är Pytons ande. El griego no dice aquí adivinación. På grekiska står det inte spådomsande. Dice que se presentó una muchacha con el espíritu de Pitón. Utan det står att det fanns en flicka som hade Pytons ande. Ahora yo quiero que capte esto. Jag vill att du förstår det här. Porque Pitón es una serpiente. För Pyton är en orm. No es cualquier tipo de serpiente. Det är inte vilken orm som helst. Pitón es una serpiente muy diferente a las otras. Det är en orm som skiljer sig från de andra ormarna. Es una de las serpientes que no tiene veneno. Det är en av de ormar som inte har gift. No mata por veneno. Den dödar inte genom gift. Lo que hace peligrosa a Pitón. Det som gör Pitón farlig. Es el tamaño y la fuerza que tiene. Är storleken och kraften den har. La fuerza de Pitón está en la boca y en la mandíbula. Pitons kraft är i munnen och i käften. Y cuando ataca, siempre ataca atrapando la cabeza de la presa. Och när han attackerar, attackerar han alltid vid bytets huvud. Por eso usted tiene que saber que la mandíbula
eso nos habla de las palabras que la serpiente tiene. Och käften talar om orden som ormen har. Satanás cuando te quiere hacer caer te dice cosas. När Satan vill få dig på fall så säger han saker till dig. Satanás cuando te quiere atrapar te va a atrapar con una palabra que tú necesitabas oír en ese momento. När Satan vill fånga dig kommer han säga ett ord som du behövde höra i den stunden. Una palabra que tu alma necesitaba escuchar. Ett ord som din själ behövde höra. Pero cuando Satanás o cuando Pitón ataca, también ataca agarrando la cabeza. Men när Pitón attackerar så tar han tag i huvudet. Por eso usted tiene que saber que Satanás trabaja mucho en la mente de un creyente. Så du måste veta att Satan arbetar mycket med den troendes sinne. Y una vez que con su mandíbula atrapa la cabeza, och när han väl har fångat huvudet, se enrolla en la presa. Så kramar han om sitt byte. Pitón mata de esta forma. Pitón mata, dödar på det här estrangulando, sättet. Asfixiando y ahogando. Genom att strypa och kväva. Así mata Pitón. Så dödar Pitón. Te asfixia, han te ahoga, te sofoca. Kväver och stryper dig. Y por eso usted tiene que poder captar lo que le voy a enseñar en los próximos minutos. Så du måste förstå vad jag ska lära dig de kommande minuterna. Porque usted tiene que detectar los momentos que esto te ataca a ti o esto ataca a alguien en tu célula o esto ataca a uno de tus hijos. Du måste upptäcka stunden det här attackerar dig, någon i din cellgrupp eller dina barn. ¿Por qué la Biblia dice el nombre de este espíritu? Varför nämner Bibeln den här ormens ande? Atención, capte este principio. ¿Por qué la Biblia nombra el nombre de este espíritu? Varför nämner Bibeln den här andens namn? Porque hasta que usted no nombre un espíritu por su nombre, usted golpea el aire. Pero cuando lo nombra por su nombre, usted le da en el blanco. För när du nämner ormen för dess namn så slår du mitt i prick. Por eso Jesús le pregunta al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Le pregunta el demonio. Så Jesus frågade demonen besatte, vad heter du? Legión, porque somos muchos. Legion, för vi är många. Eran miles de espíritus. De var tusentals andar. Una legión de soldados romanos eran 6,000 soldados. En legión var 6,000 soldater. Este hombre tenía 6,000 espíritus, pero habló la potestad. Respondió el más grande, dijo, nos llamamos legión. Den här mannen hade 6,000 andar, men det var den första som talade. Jesús no hablaba con demonios. Jesus talade inte med demoner. La única razón por qué le pregunta cuál es su nombre es porque uno no puede golpear a las tinieblas hasta que tú no sabes con qué estás peleando o contra quién estás luchando. Han frågade om hans namn för att veta vad det var han skulle bryta ner i den här mannen. Por eso en estos días usted va a tener que aprender a detectar al enemigo cuando está trabajando en sus hijos o en las célula o en su matrimonio o en su vida. Så du måste lära dig att upptäcka fienden när han verkar i ditt liv, dina barn och ditt äktenskap. Y te quiero mostrar algunas cosas de Pitón. Och jag vill visa dig några saker gällande Pitón. Porque Pitón, y de aquí alcanza a escribir si es que puede, por favor, porque esto te va a ayudar mucho. Och skriv ner det om du hinner, för det kommer hjälpa dig mycket. Número uno, Pitón es un espíritu de manipulación. Pitón är en ande av manipulation. Es un espíritu de manipulación asignado a perturbar y a confundir a la gente llamada por Dios. Som är till för att förvirra Guds kallande. Es un espíritu que viene a manipular tu vida emocional. Det är en ande som kommer för att manipulera ditt känslomässiga liv. Número dos. Det andra. Pitón es un espíritu distractor que viene a desviarte de tu asignación. Är en distraherande ande som kommer för att vilseleda dig från ditt uppdrag. Dice la palabra que cuando Pablo andaba predicando, esta mujer con este espíritu andaba al lado de ellos diciendo, aquí están los hombres que os anuncian el camino de la salvación. När Pablo gick ut och predikade så kom den här kvinnan och ropade bredvid dem. Ella iba para distraer, algo había raro en esta chica. Decía lo bueno, pero había algo raro. Hon sa det goda, men det var något konstigt för hon distraherade bara. Número 3, el espíritu de Pitón es un espíritu de falsedad. Det tredje, Pitón är en ande av falskhet. Es un espíritu que dice lo correcto pero con el espíritu incorrecto. De säger det rätta men med felaktig ande. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con Pitón. Så du måste vara försiktig med Pitón. Porque es un espíritu de falsedad. Det är en ande av falskhet. Parece verdad pero es mentira. Den verkar äkta men den är falsk. Número 4. Fjärde. El espíritu de Pitón es un espíritu de adulación. Pitón är en ande av smicker. Viene a hablarte lo que tu alma quiere oír en los momentos de desánimo o en los momentos de confusión. Som kommer och säger det du vill höra i stunder av förvirring. Toda persona que hace locuras. Alla personer som gör galenskaper. Escuchó a Pitón. Har hört Pitón.
Toda mujer, todo hombre, alla kvinnor, alla män, que de repente le da por tomar una decisión loca, está escuchando a Pitón. Som plötsligt tagit ett galet beslut för att man lyssnar till Python. De repente hay gente que se les metió algo en la cabeza. Finns människor som fått för sig saker. Y es tan fuerte que ellos piensan que vienen de Dios y no se dan cuenta. Och det är så starkt, de tror att det kommer från Gud, och de märker inte. Se les mete en la cabeza. Och de får för sig det här. Se les mete en la cabeza una mujer. Le tuvimos que ministrar liberación en un cierto país. Se le metió en la cabeza un hombre, pero quedó embrujada con este hombre. Ella estaba casada. Tenía tres hijos. Pero se embrujó con este hombre. Hasta pensaba. Este hombre es el hombre de Dios para mi vida. El papá de mis hijos. Mira lo que llegó a pensar. El papá de mis hijos no era el hombre que Dios tenía para mí. Mina barns pappa, det var inte mannen Gud hade förberett este, för mig. Este hombre era el hombre que Dios tenía para den mí. Den här andra mannen är den som Gud har förberett för mig. Llegaba al punto de creer. Hon kom till punkten att hon trodde que el papá de sus hijos no era el hombre que Dios había preparado para ella att, y que era este hombre del cual ahora se había enamorado, se embrujó. Att barnens pappa inte längre inte var Guds man för hennes liv, utan den här hon hade blivit förälskad i. Eso es Pitón. Det där är Python. Cuando Dios te puso en una ciudad y te vuelves loco, no, yo me tengo que ir de esta ciudad. Nej, Gud, ställer dig i en stad, du blir galen, sen jag måste lämna Python. Den här staden. Det är Python. Usted tiene que tener cuidado porque Pitón va a venir a hablarte cosas, especialmente en los momentos de desorden emocional. Python kommer att komma och tala saker till dig i stunder av förvirring i din känslomässiga. Y vas a hacer locuras. Och du kommer göra galenskaper. Vas a hacer locuras en tu matrimonio. I ditt äktenskap. Vas a hacer locura en tu familia. Galenskaper i din familj. Y vas a hacer locuras en tu llamado. Galenskaper i ditt kall. Te tiene que tener cuidado. Du måste vara försiktig. Porque Pitón es un espíritu de adulación. För Pitón är en ande av smicker. Pitón también es un espíritu de materialismo. Pitón är också en ande av materialism. ¿Por qué? Porque Pitón ahoga. Varför? Asfixia. Pitón kväver. Dice la palabra en Mateo 13:22. Mateo 13:22. Dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Asfixian la palabra. Där står att bedräglig rikedom kväver ordet. Cuando Satanás te quiere destruir, te va a engañar con el amor a las cosas. När Satan vill förgöra dig, så kommer han förälska dig i saker. Usted tiene que tener cuidado con el espíritu del materialismo. Du måste vara försiktig med materialismens ande. Porque cuando usted ama las cosas de esta vida más que Dios, usted termina ahogando la palabra que Dios a usted le sembró. För när du älskar saker i livet mer än Gud, så kväver du ordet Gud gett dig. Número 6. Det sjätte. Pitón es un espíritu que opera en lo oculto para no ser detectado. Pitón är en ande som verkar i det dolda för att inte upptäckas. ¿Sabe lo que más esconde a Pitón? Vet du vad som mest gömmer Pitón? Este espíritu brujo en tu vida. Den här häxeriets ande i ditt liv. Especialmente cuando usted tiene pecados no confesados. Speciellt när du har synder du inte har bekänt. Cada vez que usted tiene pecados no confesados. När du har synder som du inte har bekänt. Altivez. Högmod, soberbia, stolthet, mentira, lögn, pornografía, pornografi, lujuria, lusta. Cada vez que usted tiene pecados que no ha confesado, abortos, när du har synder du inte har erkänt, abort, asesinatos, mord, negligencia, rebelión, uppror, desobediencia, olydnad. Todo pecado no confesado deja Pitón trabajando y operando tranquilo, porque Pitón trabaja en la oscuridad, trabaja en las tinieblas. Synder du inte har bekänt, låter ormen arbeta i fred. ¿Usted quiere avergonzar a Satanás? Vill du skämma ut Satan? Le pregunté, ¿usted quiere avergonzar a Satanás? Vill du skämma ut Satan? Usted va a descubrir que usted en el momento que confiesa el pecado, inmediatamente algo pasa en tu espíritu. I stunden du erkänner synden, så händer någonting i din ande. Y Satanás te tiene que empezar a soltar la mente, el alma, todo, porque algo comienza a pasar en tu vida. Och Satan måste börja släppa ditt sinne, din själ, allting. No confesamos pecado porque Dios lo tiene que saber. Känner inte vår synd, för att Gud måste veta. Dios ya om lo det. Sabe. Gud vet redan om det. Confesar es ser libre. Att bekänna är att bli fri. Cuando usted confiesa, usted es libre. När du bekänner, så blir du fri. Y hoy el Señor, och Herren, te va a sanar, ska hela dig, te va a liberar, ska befria dig, y te va a enseñar también cómo liberar tu casa, tu territorio y tu ciudad para la gloria de Dios. Och ska lära dig hur du kan befria. Aleluya. Ditt hem och din stad för Gud. Número 7. Pitón. Python es un espíritu guía, es un espíritu que da dirección. Är en ande som ger vägledning. Es un espíritu familiar.
Det är en familjeande. Es un espíritu que sigue a alguien en la familia. Som en ande som förföljer någon i familjen. Por eso usted va a tener que escuchar los otros discipulados que no ha oído del retiro anterior. Så du måste lyssna på lärjungaträningarna från de tidigare lägren. Toda familia tiene un hombre fuerte. Alla familjer har en stark man. En algunas familias el hombre fuerte es la mamá. I några familjer så är det mamman. En otros el papá. I andra så är det pappa. En unos el abuelo. I andra så är det en morfar. Otros la abuela. Eller mormor. Siempre hay un espíritu. Det finns alltid en ande que para controlar la familia toma el dominio de una persona en la casa. Som tar herraväldet över en person i ett hem. Y usted va a notar och du kommer märka que el espíritu guía, el espíritu pitón se traspasa de persona en persona. Att pitons ande överförs från person till person. Hay algunos espíritus familiares que buscan solo hombres. Det finns familjeandar som bara söker män. Para pervertir, para degenerar, para violar. För att förvränga, för att våldta. En otros casos hay espíritus familiares que solo buscan mujeres. I andra fall så finns det familjer andra som bara söker kvinnorna. Solo la mujer. Bara kvinnan. Y opera a través de las mujeres en ciertos linajes. Och verkar genom kvinnor i vissa släktled. Y a veces es la abuela es la que la carga y luego ella muere y se le transfiere a la hija o a la nieta. Och ibland är det mormor som bär på anden och sen när hon dör så överförs den till dottern eller till barnbarnet. Y los pecados, las enfermedades, las maldiciones del abuelo o la abuela ahora lo hereda otro. Och synderna och förbannelserna ärvs nu av till någon annan. Cosas muy fuertes. Någonting väldigt starkt. Por eso uno tiene que detectar estas cosas. Så man måste upptäcka de här porque sakerna. Yo sé que muchos de ustedes están libres. För jag vet att många av er ni är fria. Pero ustedes tienen que aprender a liberar a la gente también. Men ni måste också lära er att befria människor. Usted tiene que poder ir a una casa y detectar y discernir los espíritus y saber cómo esto se rompe y cómo esto se quebranta. Du måste kunna gå in i ett hem och veta hur man ska bryta ner vissa saker. ¿Cómo usted sabe que está frente a un espíritu familiar? Hur vet du att du står inför en familjär ande? La abuela depresiva. Mormor är deprimerad. La hija depresiva. Dottern är deprimerad. La nieta depresiva. Barnbarnet är deprimerat. El abuelo estuvo en la cárcel. Morfar satt i fängelse. El papá o el hijo estuvo en la cárcel. Sonen satt i fängelse. El nieto está en la cárcel. Barnbarnet satt i fängelse. El espíritu familiar. Det är en familjeande. La abuela está muriendo de cáncer. Mormor dör av cancer. La hija tiene cáncer. Dottern har cancer. Y más adelante a la nieta le golpea espíritus familiares. Och barnbarnet får sen också cancer. Det är familjeandar. La abuela tiene adicciones. La nieta o la hija los tiene y la nieta también. Usted aprende a ver ahí todos. Lär dig att se allt. Los espíritus familiares por las tendencias que hay dentro de una casa. Lär dig att se familjeandarna genom det missbruket eller det beroendet som finns i familjen. Y el espíritu familiar es el que controla la familia. Familjeandarna är den som kontrollerar familjen. Una familia puede ser cristiana. En familj kan vara kristen. Van el domingo a la iglesia. Gå till kyrkan på söndag. Pero si la, si el espíritu familiar. Men om familjeanden. Que está en la abuela. Som är i mormor. Dice de ahora en adelante. Säger från och med nu och framåt. O dice este domingo no vamos a la iglesia, vamos a hacer esto. Eller nu på söndag så ska vi inte gå till kyrkan, utan vi ska göra hay det här. Familias controladas por una voz muy fuerte. Finns det familjer som kontrolleras av en stark röst. Hay gente que está dispuesta a rebelarse a Dios y obedecer a la voz del espíritu de la familia que está controlando y gobernando esa casa. Det finns människor som är villiga att gå emot Gud och lyssna och vara lydig den rösten. Y hay del que se rebele contra la abuela. Och via den som gör uppror mot. Hay del que se levante contra el abuelo mot, mormor eller farfar, o contra la mamá eller emot mamma. Y estos espíritus familiares och de här familjeandarna son espíritus que apoyan las cosas de Dios pero no totalmente. Är andar som stöttar Guds saker men inte helt och hållet. Usted como nota un espíritu de pitón? Hur märker du pitons ande? Porque este espíritu de pitón decía, aquí viene Pablo, el hombre que predica el camino de la salvación. För pitons ande sa, här kommer de som predikar om frälsningens väg. Te apoya. Stötta dig. Pero no te deja. Men servir libremente. Vara helt fri. Toda persona que tiene argumentos. Alla personer som har argument. Toda persona que dice esto es mucho. Som säger, det här är för mycket. Esto es demasiado. Det här är alldeles för mycket. Se exige demasiado. Det krävs för se mycket. Pide mucho. De ber om för mycket. Ahí usted puede tener a una persona que posiblemente tiene una mente pitonesca. Då kan du ha en person som har en pitons ande. ¿Por qué? Varför? Porque es un espíritu que siempre está reteniendo para que la gente no sirva a Dios libremente. För en ande som alltid håller tillbaka för att människor inte ska tjäna helt och hållet. Es muy importante. Det är viktigt que usted att du detecte el espíritu de su familia y usted se humille y usted corte con todos los lazos espirituales familiares raros, extraños. Du måste upptäcka familjens ande och bryta alla de banden. Usted tiene que conocer cuál es el pecado de tu familia porque el espíritu de una familia se conoce por
por el pecado que siempre se cometió. Familjens ande kan man känna igen genom synden familjen begår. A mí me ha tocado ministrar. Jag har fått betjäna familjer con un desorden sexual de lo más terrible. Familjer med den mest fruktansvärda sexuella oredan. He tenido que oír de relaciones hasta con animales. Jag har till och med fått höra om relationer med djur. Incestos. Incest. Violaciones. Våldtäkter. Pero es algo que está en todo el linaje. Men det är någonting som finns i hela släkten. Pero alguien se tiene que levantar. Men någon måste resa sig. Alguien tiene que confesar. Y uno cómo rompe. Och hur bryter man igenom? Uno dice, Señor, man säger, Herre, yo y mi casa, yo y mitt hem, hemos pecado. Vi har syndat. Y hoy yo corto. Och idag bryter jag. Para mí y para mis hijos. För mig och för mina barn. El espíritu de la depresión, la brujería, la fornicación, la pornografía, la muerte, el asesinato. Y hoy yo dejo libre a mis generaciones. Och idag befriar jag mina generationer. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. Hay gente que no cree en esto y nunca cortan. Det finns personer som inte tror på det här och aldrig bryter. Hay gente que nunca se humilló por su casa. Finns de som aldrig ödmjukat sig för sitt hem. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Daniel se humilló por su nación. Daniel ödmjukade sig för sin nation. Nehemías se humilló por su nación. Nehemia ödmjukade sig för sin nation. Moisés se humilló por su nación. Mose ödmjukade sig för sin nation. Y ellos oraban así. Och de bad så här. Yo y mi pueblo hemos pecado. Jag och mitt folk, vi har syndat. Nos hemos revelado. Vi har gjort uppror. Te tiene que saber cuál es el pecado que caracteriza tu descendencia. Du måste känna till synden. Tu ascendencia o tu descendencia. Som känner igen din familj, din släkt. El pecado que caracteriza una familia determina el espíritu guía pitonesco que sigue esa familia. Synden som karaktäriserar en familj talar om den anden som styr en familj. Y el espíritu pitón se enreda, te enrolla. Och pitons ande kramar om dig. Y no te mata. Och dödar inte con veneno inmediatamente. Med gift omedelbart. Te mata lentamente. Utan långsamt. Te va matando de a poco. Dödar dig lite i taget. Te va matando de a poco. Dödar dig lite i taget. Te va asfixiando. Den kommer att kväva dig. Y de repente. Och plötsligt. De repente un día no sientes de orar. En dag så känner du inte för att be. Pasa una semana y ya no puedes orar. Och det går en vecka och du kan inte be. Ya no adoras. Och du tillber inte. Ya no lees la Biblia. Du läser inte Bibeln. Ya no buscas a Dios. Du söker inte Gud. Y te empieza a asfixiar. Och du börjar kvävas. Y te empieza a matar. Och den börjar döda y te sientes dig. Que te ahogas. Och du känner att du kvävs. Y finalmente. Och slutligen. Te da el golpe. Så får du slaget. Por eso usted tiene que poder leer. Därför måste du kunna läsa av. Que no es de Dios ciertas cosas que usted siente. Som inte är från Gud och vad du känner. Dios, contra el llamado, contra la obra de Dios, contra servir al Señor. Mot Gud, mot kallet, mot tjänandet. ¿Cómo se identifica el espíritu de pitón en una vida? Hur identifierar man pitons ande i ett liv? Agotamiento excesivo por servir a Dios. Överdriven utmattning för att tjäna Gud. Si usted vive sufriendo de cansancio. Om du lider av trötthet. Siempre te cansa, te agota servir a Dios. Om du alltid blir utmattad av att tjäna Gud. Servir a Dios no te da gozo. Tjäna Gud ger inte dig glädje. Servir a Dios te agota. Tjäna Gud utmattar dig. Eso es una señal. Det är ett tecken. De un espíritu de algo que no está bien porque servir a Dios tiene que dar alegría, tiene que dar gozo. För att tjäna Gud måste ge dig glädje. Usted va a notar que alguien está enredado en pitón porque escucha la palabra servicio, compromiso e inmediatamente estrés, negativismo. No, es mucho. Du märker att några är omringade av pyton för så länge man pratar om tjänandet så känner de stress. Eso es pitón. Det är pyton. Alguien que está libre de pitón. Någon som är fri från pyton. Escucha que hay que adorar. Hör att man ska tillbe. Que hay que servir. Att man ska tjäna. Que hay que dar. Att man ska ge. Dice amén. Och säger amén. Esta es la felicidad de mi vida. Det här är lyckan i mitt liv. Si usted no puede adorar. Om du inte kan tillbe. Si usted es de la gente que cuando comienza una adoración. Om du är en av de personerna som när tillbeden börjar. Tu boca se te cierra. Din mun stängs. Si tu boca se abre para hablar de fútbol. Om din mun öppnas för att tala om para fútbol, hablar de películas. För att tala om filmer. Para hablar con gente. För att tala om människor. Y usted en la adoración. Men du i tillbedjan. Usted queda bloqueado. Blir blockerad. Y tu boca no se puede abrir. Och din mun inte kan öppnas. Usted puede que tenga una atadura espiritual, så kan det vara så att du har pytons band. No es normal. Det är inte normalt. Que usted pueda hablar de todos los temas. Att du kan tala om alla ämnen. Y en un momento de gloria no pueda hablar con Dios y adorarlo. Och en stund av härlighet inte kan tillbe Gud och tala med honom. Fíjese en gente con la boca cerrada en momentos de adoración. Se hur människor kan ha munnen stängd i stund av tillbedjan. Eso es una evidencia de una traba espiritual. Det är ett bevis på ett andligt band. Fíjese gente que va después de
en el retiro, va a estar conversando en el almuerzo con todo, pero llega el momento de la adoración y se cancela algo, no pueden hablar, no hablan, quietos. No saben qué decir. Eso es una atadura. Segunda señal de pitón en una vida, inmersión en depresión. Är depression. Gente que cae en depresión después de servir a Dios. Människor som faller i depression efter att de har tjänat Gud. O gente que vive un estrés antes de servir o viven o caen en una depresión rara después de servir a Dios o después de hacer la obra o después de hacer alguna cosa para Dios. Människor som faller i konstig depression innan eller efter de har tjänat Gud. Porque el espíritu pitonesco agota, pero también deprime. Te quiere triste. Vill att du ska vara deprimerad. Hay ciertas depresiones. Det finns vissa depressioner. Que son ataques espirituales. Som är fiendens attacker. Pero usted se acostumbró tanto a esa depresión. Men du har vant dig så mycket vid den där depressionen. Y escuche esto. Och lyssna på si det här. Usted es de temperamento melancólico, usted va a disfrutar su depresión. Så kommer du njuta av din depression. Los melancólicos, cuando llega ese momento de encerrarse en su casa, en sí mismo, ellos disfrutan llorar. Ellos disfrutan ese momento de soledad. Y no se dan cuenta que en ese momento Satanás está trabajando en sus vidas. La depresión a veces es un estado emocional, pero también es un ataque espiritual. Usted tiene que leerlo. Yo le he tenido que ministrar liberación a jóvenes, a hombres como mujeres, porque durante la oración y la adoración se les vienen imágenes sexuales, lujuria. Hay personas que en los momentos de adoración y oración vienen imágenes sexuales a su mente. ¿De dónde cree que viene eso? ¿Es normal estar adorando a Dios y estar pensando en sexo? ¿O en algo pornográfico? Especialmente si usted no ha estado ni pensando en eso, pero comenzó a adorar o está orando. Y vienen imágenes pornográficas, cosas sexuales. Eso es Satanás que está obrando. Ya hay gente que no reprende al enemigo, lo deja ahí. Y el enemigo los distrae con eso. Y cuando el enemigo te trae una imagen, usted le tiene que decir: Satanás, te vas de aquí. No tienes lugar en mi mente. No tienes lugar en mi alma. Yo no te acepto aquí. Te vas de mi vida. Usted va a ver que inmediatamente hay un cambio dentro de usted. Depresión, yo no te acepto en mi vida. Esto que me acaba de venir es raro, yo no lo acepto. Yo lo cancelo. Yo lo anulo. Yo voy a caminar en el gozo de Dios. Yo no tengo por qué tener estos altos y bajos. Someto mis emociones a Cristo. Y si hay un demonio operando, lo reprendo. Pero yo voy a caminar en el gozo de Dios, en el nombre de Jesús. Usted tiene que aprender a hablar y a mandar. Porque dice la palabra: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar, dice la palabra. Gud har gett oss krafter att trampa ner ormar och skorpioner. Número 4. Det fjärde. Deseos de muerte. Dödslängtan. Si usted vive con un deseo de muerte cada cierto tiempo. Om du önskar döden efter en viss tid. ¿Por qué Dios no me lleva? Prefiero, quiero desaparecer. Quiero desaparecer. Jag vill bara försvinna. Eso no es de Dios. Det där kommer inte från Gud. El diablo solamente pone eso. Bara djävulen lägger deseos de morir. Deseos de desaparecer. Todos esos deseos de cancelar tu vida nunca viene de Dios. Y hay personas que saben, ya ahora voy a pasar un tiempo donde voy a pasar dos semanitas con ganas de querer morir. Pero después de dos semanas se me va a ir en el nombre de Jesús. Así que bueno, ahora voy a tener dos semanas. Hay gente que ya no discierne el mundo espiritual. Y pueden acostarse con el enemigo y no darse cuenta. Número 5. Sensaciones de locura. Si usted pasa por tiempos donde siente que se está volviendo loco. Om du går igenom tider och du känner att du håller på att bli galen. Se está volviendo loco. Att du håller på att bli galen. De repente, de la nada, te vienen
el hacer cosas locas. Plötsligt får du för dig att göra galna saker. Eso no viene de Dios. Det kommer inte från Gud. Así, locuras. Galenskaper. No, y ahora dispuesto a arriesgar matrimonio, dispuesto a arriesgar familia, dispuesto locuras. Familia, göra galna saker. Tenga cuidado. Var försiktig. Usted sabe que está siendo atacado por un espíritu pitonesco. Du vet att du attackeras av pytons ande. Porque usted sufre de parálisis de pánico. För att du lider av panikparalys. Si usted cada cierto tiempo. Om du allt eftersom. A usted lo visita una sensación rara y usted queda paralizado con pánico en su cama. Que es lo más común. Av en känsla av panik och du blir förlamad i sängen. Conoce gente que está en la cama y de repente sienta y quedan paralizados. Känner du personer som blir förlamade? No se pueden mover. De kan inte röra sig. Quedan paralizados. Eso es un ataque enemigo. Är fiendens attack. Si eso te vive ocurriendo, om det händer dig es porque usted tiene una atadura. Så är det för att du har en kedja. Usted tiene algo en su vida. Du har någonting i ditt liv. O si conoce a alguien que sufre de eso, eller om du känner någon som eso no es normal. Det, så är det inte normalt. Una persona que vive pasando por eso. En person som lever med det där. Y ahí hay que reprender ese espíritu y hay que sacarlo de esa persona. Man måste näpsa den anden och ta bort det från personen. Número 7. Det sjunde. Atracción por lo oculto. Atracción för det dolda. Una persona que tiene atracción por cosas ocultas. För det okulta, en person som har som känner attraktion efter det okulta. Le llama la atención el mundo de la brujería, le llama la atención el horóscopo, le llaman la atención las películas de terror. Den dras till skräckfilmer och häxeri. Las películas de terror nunca vienen de Dios. Skräckfilmer kommer inte från Gud. Y las películas de terror och skräckfilmen te pueden abrir una gran puerta. Kan öppna en stor dörr för dig. Un día habíamos terminado aquí un retiro de jóvenes. En dag hade vi avslutat ett ungdomsläger här. Y unos jóvenes och några ungdomar decidieron después del retiro juntarse en la casa de alguien. Skulle efter lägret träffas hemma hos någon. Y se juntaron a ver una película de terror después del retiro juvenil. Och de tittade på en skräckfilm efter lägret. Como a esa hora de las 2 de la madrugada. Vid 2 i gryningen. Jóvenes llamando a los pastores de la iglesia. Så ringde de här ungdomarna till pastorer i församlingen. Porque unos jóvenes, imagínate, habían salido recién de un retiro, habían sido ministrados, habían sido libres, se fueron a ver para reírse un rato una película de terror, y un espíritu entró en 2 de ellos y se comenzaron a manifestar en esa casa en medio de la película de terror, y comenzaron a llamarnos a nosotros los pastores que por favor fuéramos a esa casa a ministrar libre. De ringde oss pastorer och bad oss att åka dit för att be för dem. Porque las películas de terror nunca vienen de Dios. Skräckfilmer kommer aldrig från Gud. Son puertas a las tinieblas. Det är dörrar till mörkret. Tenga cuidado con eso. Var försiktig med det. Usted sabe que hay un espíritu pitonesco por los sueños de tragedias y accidentes. Du vet att det finns en pytons ande på grund av drömmar av olyckshändelser. Si usted es cristiano. Om du är kristen, pero usted vive soñando con tragedias. Men du drömmer om tragedier. Usted vive soñando con accidentes. Du har drömmar om olyckshändelser. O sueña muy seguido con sangre. Eller du drömmer ständigt om blod. Usted tiene un espíritu o hay un espíritu pitonesco en esa persona, aunque sea cristiano. Så har du en pitons, det kan finnas en pitons ande i den personen. Especialmente även om den si sueña con accidentes y se cumplen. Speciellt om man drömmer om olyckshändelser och de sen uppfylls. Yo le he tenido que ministrar liberación a gente cristiana con Biblia que vienen a la iglesia pero que viven teniendo sueños de tragedias, accidentes que se cumplen. Eso no es profecía, eso es un espíritu pitonesco de adivinación. Det där är inte en profecía, utan det är en spådomsande. El último caso que yo ministré, det sista fallet som jag betjänade, a una hermana de nuestra iglesia, en syster i vår församling, que sufría de eso, som led av det här, que tenía ese ataque en su vida, som hade den här attacken i sitt liv. A esta mujer que yo ministré, den här kvinnan som jag betjänade, ella tenía una abuela, hon hade en mormor que practicaba adivinación, som praktiserade häxeri. Y cuando ella nació, och när hon föddes, la abuela la consagró a las tinieblas, så helgade mormor henne till mörkret. Y desde que ella tenía uso razón, tenía sueños que se cumplían. Och från det att hon kunde minnas, så hade hon drömmar se convierte som uppfylldes al Señor, så blir hon frälst, pero los sueños siguen. Men drömmarna fortsatte. Y ella pensaba que esto era profecía. Och hon trodde att det här var profecia. No era profecía. Det var inte profecia. Era un espíritu de adivinación. Det var en spådomsande. Era un espíritu de brujería. En häxeriets ande. Operando a través de ella. Som verkade genom henne. Entonces usted tiene que poder leer estas cosas. Så du måste kunna läsa av det här. Voy terminando acá porque voy a orar por ustedes. Jag håller på att avsluta nu, vi ska be. Pero usted también descubre este espíritu
cuando usted vive bajo una condenación excesiva. Men du upptäcker också det här, den här anden när du lever under ständig fördömelse. Fíjese que todo esto que estoy hablando es algo que se repite, es seguido, porque Pitón es algo que se enrolla en ti y no te suelta. Pitón es någonting som omringar dig och som inte släpper taget om dig. Hay gente que vive en una depresión excesiva, inmersos en depresión y son cristianos. Det finns personer som är kristna som lever i en överdriven depression. Pero la serpiente tiene una cualidad. Men ormen har en egenskap. Te acusa. Den anklagar dig. Te condena. Den fördömer dig. Acusación y condenación excesiva. Anklagelse och fördömelse. Un cristiano que vive en condenación no le puede hacer guerra a las tinieblas. En kristen som lever i fördömelse kan inte kriga emot mörkret. Porque siente que no tiene autoridad. För den känner att den inte har auktoritet. Pero cuando usted sabe. Men när du vet. Cuando usted conoce. När du känner till. Quién es en Cristo. När du vet vem du är i Kristus. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Och att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Usted comienza a vivir una vida de victoria, de poder y de gloria. Y por eso hoy yo quiero orar por ustedes, porque yo quiero que se rompa cualquier cosa en sus vidas, que cualquier cosa que el enemigo te ha metido, bruja, rara, extraña, som är av häxteri, något konstigt, salga de usted en el nombre de Jesús. Att det ska lämna dig i Jesu namn. Y que si usted conoce gente, och om du känner discípulos, personer, obreros o hijos que tienen estas tendencias, usted tiene que volver a casa y ministrarles liberación en el nombre de Jesús. Om du känner personer som också har det här, så måste du befria dem. Padre, en este día, Fader, den här dagen, yo me levanto en el nombre de Jesús. Så reser jag mig i Jesu namn. Padre, yo te doy honra y yo te doy gloria. Jag ger dig ära och härlighet, Fader. Porque yo sé que hay libertad en tu nombre. För jag vet att det finns frihet i ditt namn. Hay poder en la sangre del Cordero. Det finns kraft i Lammets blod. Y Señor, en este lugar y por medio de redes sociales y por medio de las imágenes que salen al mundo por las cámaras, te pido que algo se corte y que la unción llegue más allá que este lugar donde estamos ministrando en este retiro de obreros. Padre, que toda cosa extraña que se mete en las mentes, en las almas, que viene a embrujar, Señor, hoy nos levantamos para derrotar la brujería. De toda cosa rara que se mete en la mente, en el alma, en las emociones y en los corazones de la gente. Padre, yo te doy honra. Padre, yo te doy gloria. Porque algo se nos va a soltar aquí hoy. Padre, honra y gloria te pertenecen a ti. Honra y gloria te pertenecen a ti. Porque hay gente que aquí ha descubierto ahora que hay ciclos depresivos que son espíritus que atacan en ciertas épocas. Padre, hay gente que está detectando en este momento que hay ciertas cosas que ellos viven, que es el espíritu de Pitón que está enrollándose para atrapar, perturbar, confundir y destruir. Pero hoy venimos en el nombre de Jesús. Hoy venimos en el nombre de Jesús. Porque lo que hoy se rompe para nosotros, se rompe para nuestra casa, se rompe para nuestros hijos, se rompe para nuestros nietos y se rompe para nuestras generaciones. Oh, papá, venimos en el nombre de Jesús. Vi kommer i Jesu namn. Papá, venimos en el nombre de Jesús. Fader, vi kommer i Jesu Padre, namn. Venimos en el nombre de Jesús. Vi kommer i Jesu namn. Y nos levantamos contra toda obra de las tinieblas. Vi reser oss emot mörkrets rike. Contra toda obra de maldad. Emot ondskans verk. Contra toda obra del enemigo en este lugar. Emot fiendens verk på denna platsen. Y Padre, hoy en el nombre de Jesús. Och Fader, idag i Jesu namn. Yo te pido que cualquier cosa que ha estado perturbando, que ha estado atacando, Padre, hoy en este lugar el enemigo no tiene lugar. Padre, hoy me levanto en el nombre de Jesús para quebrantar toda fuerza y todo pacto. Padre, todos los pactos que se hacen brujos, todo altar con ofrenda a la brujería, alla altaren,
Toda persona que fue ofrendada a las tinieblas. Alla personer som offrats till mörkret. Todo pecado familiar que caracteriza tu casa y tu familia. Som ditt hem karaktäriseras. Hoy el Señor te va a liberar de un espíritu familiar. Herren befriar dig från en familjeande. Hoy el Señor te va a liberar de un pecado. Herren befriar dig från en synd. Que se mueve alrededor de toda tu familia. Som rör sig runt hela din familj. Hoy vas a ser libre de un pecado que caracteriza a tu papá, a ti, y viene por tu hijo y por tu hija. Som känns igen av din farfar, av dig och din far. Espíritus de agotamiento. Ande av utmattning. Demonios de depresión. Demoner av depression. Espíritus de condenación. Ande av fördömelse. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcast estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación. Esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.